Cracks, ¿cómo están? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares de Cracks MX para iniciar su día muy bien informados. Ni Lionel Messi convenció a Santiago Jiménez de jugar con Argentina. Yo no miento, amo a Messi, es un animal, es el mejor de la historia, pero mejor jugar contra él. Me encanta Messi, creo que es el mejor jugador, pero no iba a tomar la decisión por él, la iba a tomar con el corazón. Estoy feliz con mi decisión, dijo el delantero del Feyenoord. Santi también reveló que le motiva a jugar algún día en Boca Juniors. Me gustaría jugar en Boca, mi papá jugó en Boca y desde niño me inculcó esta pasión por Boca. Sería un sueño para mí. Primero, quiero hacer mi carrera en Europa y quiero disfrutar. Después, si se da, obviamente, me encantaría. Carlos Vela podría regresar a Europa. Es en España en donde surgió el rumor de que el bombardero podría regresar a la Liga para jugar con la Real Sociedad, club al que dejó para fichar por Los Ángeles FC. Vela es agente libre y económicamente tiene mejores ofertas que la de la Real, dice esta información. TUDN reporta que la negociación entre Chivas, Cruz Azul y Alexis Vega está trabada, pero que se mantiene, y todas las partes siguen en conversaciones para llegar a un acuerdo. Este medio insiste en que todo pinta para que Vega juegue en la máquina, pues el jugador quiere ir al azul, pero siguen negociando cláusulas de rendimiento y disciplina en su contrato. David Medrano asegura que América mantiene su interés por Eric Aguirre, pero Rayados pidió negociar a Jonathan Rodríguez como parte de un posible intercambio por el lateral mexicano. Eso ha frenado el fichaje, pues América analiza qué hacer con el cabecita. Atlético de San Luis fichará al africano Frank Boli, quien tiene experiencia en el fútbol de Europa y con la selección de Costa de Marfil, pero que llega tras su paso por el Portland Timbers de la MLS. Boli, de 30 años, es delantero. Los Bravos de Juárez hicieron oficial el fichaje de Dieter Villalpando. Dieter fue uno de los mejores jugadores del torneo pasado, pero terminó su contrato con el Atlético de San Luis y como jugador libre se arregló con los Bravos, que suman a otro refuerzo. Javier Aguirre quiere ganarle al Madrid. Será un partido con poco balón y poca llegada, pero con personalidad para intentar ganar el partido. Vamos a ir a competir. Luego veremos si somos capaces de aprovechar lo poco que generemos, dijo el vasco. El entrenador mexicano alabó a Ancelotti y a Jude Bellingham. Lo mejor que ha hecho el Real Madrid es la continuidad del técnico. En cuanto a juego, no descubriré a nadie, pero me ha sorprendido gratamente Jude Bellingham. Cada vez que se mete al área es fundamental y no te perdona, declaró previo a jugar contra el Madrid. Tigres Femenil sigue mostrando por qué es uno de los mejores proyectos de la Liga MX Femenil y anunció el fichaje de Jennifer Hermoso. La española, campeona del mundo, terminó contrato con Pachuca y como agente libre se unió a las Amazonas. Miguel Ayun confirmó su retiro en redes, agradeció al Club América y escribió también: "Los echaré de menos, pero prometo que intentaré hacer todo lo que esté en mis manos para ayudar al fútbol desde otro lugar, tal vez alguno que tenga mayor impacto y efecto". Es todo en titulares. No olviden que en unas horas hay otro video de MX para informarles. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.